Buenos días, almas del mundo. Hoy es un nuevo día y hay que estar agradecidos por ello. Van a ser las 7 de la mañana y yo estoy de camino a coger un bus para la salida de Manta, a ver si puedo coger algún carro o algo por allí que nos lleve hacia Esmeraldas. ¿Qué os parece? Nos vamos de viaje, señores. Sí, sí. Hoy en esta aventura se va a venir un amigo que le gusta surfear y como vamos a la playa, pues ha decidido apuntarse a la aventura. El presupuesto es muy escaso, llevo 30 dólares para este viaje y me voy todo un fin de semana. Estamos viernes, sábado, domingo, a volver lunes más o menos. Así que vamos a ver cuánto nos dura el presupuesto, a ver si podemos conseguir nuestro propósito, que es viajar con los 30 dólares este fin de semana. Llevaremos caminando ya unos 15 minutos, estamos de camino a la salida y la verdad que vamos haciendo de hoy hasta el momento nada, paciencia. Esta es una fruta tropical que se llama maracuyá, ¿veis? Está verdecita, con el paso del tiempo engorda más, como esto, hasta que coge luego su tono amarillo. Y está aquí en plena calle. Estamos aquí ya en Daules, a un par de kilómetros de Mompiche, a casi 2 horas de Esmeralda. Hemos avanzado bastante, pero ahora vamos a ver qué tal se nos da el dedo aquí. Dado que por aquí... no es que circulen muchos carros. Se resució la nalga, Gabriela. Sí, mira. Es lo que tiene andar en... a dedo. ¡Nos para, nos para, nos para! Bueno, y así es la entrada al camping de 5 dólares. Os voy a mostrar cómo es el lugar. Y aquí dormiremos esta noche por 5 dólares cada uno. Nos han alquilado la carpa, dado que no traemos carpa, así que nos han alquilado esta carpa de aquí. Tiene muchas hamacas, una parte de abajo, parte de arriba, que es donde vamos a dormir nosotros. Arriba también hay más hamacas. Más arriba hay otro piso. Aquí están los baños, la ducha, el váter. Por allí está la cocina comunitaria, que es donde pueden cocinar la gente que se hospeda aquí. Camping y demás. Esto de aquí.
aquí se puede hacer fuego. Y si te quieres columpiar, por favor, apúrate. Tienes que pagarme por eso. Buenos días, almas del mundo. Hoy es un nuevo día y hay que estar agradecidos por ello. Acabamos de comenzar el día. Vamos a recorrer por aquí Montpich a ver qué tal es y demás. Y de ahí seguramente nos vayamos a la siguiente playa que está más cerca de Esmeraldas, que es Atacames, pero aún no sabemos todavía bien. De momento vamos a recorrer por aquí. He de decir que el lugar donde hemos dormido es un lugar agradable, un bonito lugar, pero los vecinos del alrededor son muy gentiles y comparten su música a todo volumen, por lo menos hasta la 1 o 2 de la mañana, con lo cual pues cuesta un poquito dormir. Pero la verdad que si no fuera por eso el lugar, estaría muy bien. La entrada es así. Por aquí se entra al camping, que está allá al fondo. Vamos a ir hacia allá. Estamos de camino a Playita Negra, que se llega, por lo visto, se puede llegar andando por aquí por la playa. Así que vamos a intentarlo. Vamos a ver si es verdad que es negra. Bueno, ¿por dónde cruzamos? La playa de los perros. Mira, hay un montón de perros. Si solo quieren jugar. El perro se quiere ir de viaje con nosotros. Bueno, señores, hemos llegado a Playa Negra. Supongo que es Playa Negra por la arena. ¿Esos cangrejos de pata roja? ¡Wow! ¡Sácalo! Wow. ¿Lo matamos? No, loco. Déjalo ahí. Siempre destruyendo todo. Déjalo ahí, loco. Tú dices que lo saques. Sácalo, pero si no lo vas a herir. O sea, nada más. Solamente es para verlo.
Bueno, gente, ya estamos saliendo del camping. Vamos de camino a ver si podemos coger un bus hasta afuera y de afuera coger la vía que va hacia Atacame. Vamos bien de momento, vamos bien. Nos queda la mitad del presupuesto y estamos sábado. Pero bueno, vamos, vamos. Vamos a hacer dedo. Que comience la aventura. He de decir que Mompiche me gustó mucho, es un pueblito bastante agradable. La playa bastante extensa y unas playas muy bonitas, por cierto. Nos faltó conocer una playa anterior a esta que dicen que también es muy bonita. La verdad que es un pueblo tranquilo, aunque la gente es muy peliculera en el sentido de que te meten miedo, que si este lugar es peligroso, que si este lo otro. Entonces no sé si estarán exagerando, o al menos yo no he notado ningún tipo de ese peligro en ese sentido. Pero bien, bastante tranquilo la verdad. Ahora estamos esperando carro para ir a Atacames. Cuando se hace dedo es muy, muy importante la paciencia, puesto que nunca sabes cuándo vas a ser levantado de la carretera. Mucha paciencia. Y esperar a que pasen los carros e intentar. Ya. Bueno, seguirlo intentando. Mompiche, nos vamos a ir hasta Atacames en bus. Esto es lo bueno de que aún suban a vender en los buses: una empanada de queso, 50 centavos, y jugo de soya de coco, 25 centavos. Casi el almuerzo prácticamente. Esta es la entrada del hostal. Aquí vamos a mirar. Bueno, esta es la habitación con doble cama, como veis. Y ahí está el baño. Bueno, este es el baño. Nos ha costado $5 a cada uno. La verdad que es una playa bastante tranquila. No veo mucho movimiento, excepto la entrada. El problema de la basura está en todas partes, de verdad. Y esto es parte de la humanidad. Parte de nosotros. ¿Veis? Mira. Mira, mira. Y continúa, y continúa. Todo eso es parte de nosotros. Y aunque os moleste, porque muestre esto, es importante. Esto se va al mar. Y esto afecta a los animales, ¿entendéis? También afecta el agua y la contamina para nosotros mismos. O sea, hay que tener un poco de conciencia. ¿Veis? Al mar.
a que es bonito el lugar, ¿verdad? Vale, ahora vamos a hacer un plano más amplio. Bueno, mira, a que eso ya daña la vista. O sea, da igual por donde camines, que vas a pisar mierda por todas partes. El lugar es muy bonito, mira. Es precioso. Pero esto es acto humano, señores. Acto humano. ¿Veis? Todo esto. Vamos a volver a la playita de Tacames para ver qué hacemos, si buscamos algo de comer o algo, y ya descansar esta noche. ¿Qué tal? Buenas. Siete y media. Buenos días, almas del mundo. Hoy vamos a ir a coger algún carro o bus, lo que sea, para retornar a Manta. Dado que este viaje era muy cortito, así que vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, ahora toca hacer dedo en la vía aquí que está a las afueras de Atacames para continuar hacia Manta. Son las 12 del mediodía y estamos pensando, esperando carro para continuar hacia Pedernales. Bueno, hemos llegado aquí hasta la entrada de Bolívar, como podéis ver. ¿Habéis visto las vistas que tenía el carrito del transporte que hemos cogido? Que te cagas, espectacular. Ahora estamos aquí esperando a ver si pasa otro transporte que nos pueda llevar hasta Pedernales o por lo menos nos avance un poco en el trayecto de camino a Manta. La verdad que perfecto. Es lo que tiene hacer dedo, hay que tener paciencia, pero la recompensa merece la pena. A ese carro de allí le hemos comprado esto de aquí. Vale, para quien no lo sepa, esto por lo visto se llama achotillo. Es una fruta, creo. La verdad no sé cómo se come, voy a probarla por primera vez. A ver qué tal está. Oye, me salpicó, ¿te sirves lámpara? Se salpicó, pues. No se va a abrir esto. Esta bola de aquí.
bueno, ayer como llegué muy cansada, no concluí con el vídeo, así que quiero daros las gracias a todas y cada una de las personas que han visto este vídeo, a todas y a cada una de las personas que forman parte día a día de este espacio. La verdad que estoy muy muy agradecida a todas las personas, y quiero deciros a las personas nuevas que habéis llegado a este canal que podéis suscribiros en el botoncito de ahí abajo, sí, y podéis acompañarme en esta aventura. Cada día somos muchos más y seguimos creciendo, y la verdad que estoy muy muy agradecida a todos vosotros. No os preocupéis que habrá muchísimas más aventuras, que esto es un pausa de momento. Con esta aventurita vamos a aguantar un tiempo, dado que estoy recogiendo todavía dinero. Quiero planear una aventura más natural para la próxima vez. De momento estoy meditando la situación, a ver qué tal, para llevaros a un lugar diferente que de momento en el canal no hemos visitado y me apetece ya hace bastante rato. Las personas que os ofendan por ver la basura y demás de los lugares, quiero deciros que esto lo hago continuamente en mis vídeos. De cada lugar que voy proyecto lo que no me gusta también. No solamente muestro lo que me gusta del lugar que visito, sino también lo que no me gusta y en lo que realmente tenemos algo que ver como seres humanos, dado que somos nosotros quienes formamos esa basura, quienes la llevamos hasta ese punto donde se encuentra y demás. Y no es mi intención para nada hacer sentir mal a las personas, sino tan solo llamar la atención al respecto de lo que pasa y que las personas tengan en cuenta eso. No os ofendáis, que forma parte de mis vídeos y me apetece hacerlo porque yo considero que un viaje nos puede enseñar cosas buenas, malas, y que todo es importante. Y cosas como esas que realmente nos afectan al medio ambiente son importantes. Y nada más, señores. Una vez más deciros que muchas gracias de verdad por acompañarme en estas aventuras. Y seguirán habiendo muchísimas más. Solo os pido paciencia, puesto que trabajar y recoger dinero lleva su tiempo, así que tomároslo con calma. Me gusta la energía que me transmitís. Y la verdad que estoy muy agradecida a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, buenas vibras en tu vida.